El estado que tiene más desaparecidos ya está dando un taller para prevenir que suceda en la población de niñas, niños y jóvenes. Es impartido por la Secretaría de Educación. Este curso fue implementado a partir de 2021, informó la dependencia mediante una solicitud vía Ley de Transparencia. El criterio para seleccionar las escuelas es mediante difusión, peticiones o solicitudes de los centros educativos. La directora general de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación, Nadia Soto Chávez, señaló. Fue dirigido a directores, docentes, personal administrativo y de apoyo, además de madres, padres de familia y tutores. La intención de este taller es que todas y todos puedan identificar qué es la desaparición de niñas, niñas y adolescentes y cómo podemos prevenirlo. Que también sepamos que existe una ley de personas desaparecidas y cómo es que esta ley nos ayuda. En lo que va del año fueron atendidas 66 escuelas con 520 participantes en centros desde educación especial, primaria y secundaria. La meta es llegar a 1.500 personas capacitadas. La verdad es que los padres de repente se sorprenden porque cuando les decimos, por ejemplo, cómo pueden disminuir el riesgo de que a lo mejor las niñas y los niños puedan ser sustraídos, que desaparezcan de sus familias, les damos una serie de recomendaciones. Por ejemplo, les decimos, oye, mira, cuando tienen que ir tu niña, niño o adolescente a algún lugar y regresar solos, porque tú no puedes ir por ellos, procura generar una red, que siempre regresen en grupo de la escuela, que se vayan acompañando unos a otros, que ellos mismos se vayan cuidando. Otros consejos son fijar una ruta segura para el regreso, que tengan todos sus datos personales, nombre completo de mamá y papá, teléfono de ambos, identificar posibles situaciones de riesgo, siempre avisar dónde están y a dónde se dirigen, si van a estudiar con alguien, compartir los datos del compañero, advertir si se van a quedar sin batería en el celular a tiempo y dar el número de alguien con quien van a estar en todo momento. Y muy importante, tener a la mano fotografías recientes. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.